última final de la jornada sabatina en Ciudad Universitaria. Pumas ya ganó 3 campeonatos. Inició en la infantil especial ganándole a Burros Blancos. En la preinfantil le gana a Leones Cuernavaca. En la infantil A comparte campeonato con Leones Cuernavaca. Quiere cerrar con broche de oro la tarde. En esta categoría infantil, recibiendo a Panteras Puebla. Ceremonia de capitanes entre Pumas CU y Panteras Puebla. El equipo de Pumas gana el volado, se reserva para la segunda mitad. Pero no, al revés. Panteras Puebla gana el volado, se reserva para la segunda mitad. Pumas decide recibir en esta primera cuarta del encuentro y tener la ofensiva en el inicio del partido. En esta final de la categoría infantil. Saludos, Patricia López, gracias por seguirnos. Claro que sí, aquí están los saludos desde Suiza. En apoyo a Pato de Pumas CU. Y aquí viene el inicio y el regreso. Aguilar. Ahí viene la carrera por el centro. Pantera Puebla cierra el camino. Yaret Islas Valdés intentaba escaparse. Mantiene la vertical, gana 4 yardas Yaret, y ahora los Pumas tienen primera y 10 en la línea de golpeo. Ahí está Pumas CU cambiando a un receptor al lado izquierdo. No hay corredores, le piden a la vestida que haga el movimiento con el engaño. Patricio Aguilar se escapa del contacto, empieza a ganar la esquina. ¡Dobla, dobla! Por la banda y llega la yarda 20. Primer y 10 para Pumas en esta carrera de Patricio Aguilar. Y Pumas CU tendrá primera oportunidad y 10 por avanzar. Patricio Aguilar rompe a la formación abierta con 4 receptores. Patricio Aguilar pide a la bastida que se mueva, también cruza otro corredor. Sigue el bloqueo de Yaret Islas. Hay un pañuelo, ahí hay falso arranque de Pumas CU, 2 hombres en movimiento. Ahí está la carrera por el lado derecho, número 12 ahora. Cayetano Figueroa se está metiendo, estira blanco, ¡pasó! Cayetano Figueroa se mete a las diagonales. Ahí vamos a ver cómo le dan la bola. Vamos por el punto extra.
vamos a jugar el punto extra. Y está Michelle Fijas dentro, el pateador de equipos especiales. El especialista en estas situaciones, Michelle Fijas, colocando el balón. Esa pierna derecha es bueno, el punto extra. Michelle Fijas. Pañuelo.
da 10 por avanzar. Aquí viene Patricio Aguilar. Por el lado derecho. Fumble, fumble, la bola libre, la bola libre. Le botaron el balón al quarterback. Vamos a ver quién tiene la bola. Panteras Puebla. Vuelve a recuperar el ovoide. Cambio de balón. A Panteras Puebla. Desde su casa 9. Thank you.
de la jugada, hay foul personal en contra de Pumas. Primer 10 para Puebla. No recibió un solo punto desde que empezó la temporada recibiendo a Leones Cuernavaca y hoy cerrando el camino de este categoría infantil. 0 puntos en la defensiva, puntos, 0 puntos para Pumas, 0 puntos recibidos. Carrera Tennessee para Pumas. Pumas CU es campeón. Hoy gana la final a Panteras Puebla en esta categoría infantil. 22-0 lo gana Pumas CU a Panteras Puebla. We'll be right back.